up in boom, boom, boosh, boom, boom. Tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos otro miércoles de autos en esta edición. Nuevamente otro vlog al volante. Mucha gente, me gustó la aceptación que ha tenido con toda la nueva banda que está entrando al canal. Muchas gracias, chavos. A la gente que no sabe que es nueva, nuevamente les repito, el vlog al volante es básicamente vlogando en primera persona para ustedes a bordo de este Beamer, de este BMW 135 y 2013, motor N55. Vámonos ahorita a dar el rol aquí por Avenida Patria en Guadalajara, chavos. La última vez estuvo chido el jale, ¿no? Porque nos dimos un jale por ahí con un 135 y N54. La verdad es que me sorprendió mucho el resultado. El punto está en que estamos ahorita ya dando aquí el rol por Patria. Vamos ahorita a Plaza Cordilleras a ver qué andan haciendo por allá la banda de Desmadre Automotriz. Uy, un S3, hola. Y a ver qué acontece el día de hoy, chavos. Ok, Audi S3. Esos carros son all-wheel drive, es decir, 4x4, por así decirlo. Tiene tracción a las cuatro ruedas. Eso ayuda bastante, obviamente, para el aumento de la salida y también el aumento de las curvas. Así que es un elemento clave que esos carros poseen, ¿eh? Entonces, mi carro es tracción trasera nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que únicamente el empuje de las llantas viene de la par de las llantas traseras. En ese carro de adelante, en el Audi S3 que está adelante, pues empuja por todos lados, ¿no? Entonces tiene una increíble manera de distribuir la potencia y el torque en sus cuatro rueditas. Estamos llegando aquí al Paseo Cordillera, chavos. Un cafecito, un buen de cartas por acá. Dejen llego por mi café, banda. ¿Qué es este día? ¿Cómo sería? Nada más, mi estimado. Ya te vemos, gracias. Ya está, gracias. ¿Ya está? Muchas gracias, ¿eh? Nada, bien. Pinche creepy me veo con el teléfono así, güey. Ok, andan buenas naves por acá ahorita, chavos. ¿Acá uno se está por acá? Preguntaba a mucha gente que no es de México, me pregunta mucha gente que de otras partes de Latinoamérica o de España, por ejemplo, que si es fácil adquirir un carro aquí en México. Bueno, pues por lo menos de una buena calidad, ¿no? Por lo menos que tenga, pues que tenga su potencia, ¿no? El precio, pues es casi igual a Estados Unidos, salvo algunos coches, como ya lo decía una vez, con los Subarus o con los Evos. La cosa más bien está, ¿qué tan bien? La pregunta más bien yo creo que va a ser, ¿qué tan buenos son los sueldos en este país? Y la verdad es que, digo, comparado, por ejemplo, con Estados Unidos, que allá una se gana en dólares y dos se paga mucho mejor la hora, pues obviamente eso le da un grado mayor de dificultad. Sin embargo, y siempre lo he dicho, dedicación, sueños y esfuerzo es la clave, no hay de otra. De que se puede, y ahí lo están viendo. O sea, hemos visto carros muy buenos aquí. Vimos en el Bash Tours, hay gente que tiene negocio propio, hay gente que es godines como yo, porque me dedico, obviamente, trabajo por una empresa y soy, pues, tengo mi salario ya fijo, pues, ¿no? Pero se puede, chavos, o sea, obviamente también requiere algo muy, muy, muy esencial llamado sacrificios, chavos. Pero bueno, dedíquenselo, propónganselo y van a ver que se les va a dar, chavos. En verdad que sí. Verga, creo que ahora madrugué. No hay nadie en la gas. Estoy completamente solo. Me quedé a ver con un sub que aquí quería que le codiéramos su carro. Bueno, chavos, andamos aquí en la gas. Andan aquí varios subs. Y el Falta también. Saluden, güey. Saludos, chavos. Yo también recibo. Sí, es el canal. Sí, pero tú suscrito, güey. De hecho, eres el sub con más subs que tengo en mi lista, güey. ¿Neta? Sí, güey, creo que sí, güey. Es el sub con más subs, carnal. También puedo llegar a ser uno de los que están aquí con más antigüedad, güey. De hecho, yo creo que sí, güey. Seguramente sí, güey. Pues ahorita vamos a hacer un rol por acá. Bueno, más bien esperar un poquillo que se ponga más activo este show. Ya hay un poquito de actividad acá atrás. Bueno, más o menos. Vamos a coger ahorita. Ok. Salud. Vamos ahorita a codear un Beamer. Vamos a codear tu carro, como lo hicimos aquí con el Beamer. Te pido paro y con mucho gusto vamos a echarle la mano. Vamos a ver tu coche entonces. Miren, aquí está el coche de otro sub, chavos. Y el Serie 1 es un 120i. 120, 130, 20, ¿verdad? Sí, ya vi que lo rinde. Vean nada más. Ay, que como que le falta algo, güey, ¿no? Como que le falta aquí un pedazo de cajuela, güey. ¿Qué pasó? No, no sé qué, chavos. Es la misma versión como mi carro. ¿Se fijan? De aquí para acá
Es como mi coche, es como que aquí le mochamos este pedazo, le pegamos el bimmer por atrás, será igual, pero de aquí para atrás ya cambia la cosa. Es un hatchback. Este viene siendo un chasis E81, me parece, y aquel es un E82. ¿Qué opinas? No, pues tu carro está con toda madre. Ay. El humilde le dice, vamos a ver pues con tu coche, güey. Ok, chavos, hacerle brujería aquí hasta bimmer. Vamos a activarle todo lo que viene escondido. A ver, antes de codear, muéstranos cómo se ve la alarma, güey, ¿va? Ahí va la prueba, chavos. Si yo le pico el lock, no hace nada, nomás cierra, pero no escucha nada. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo se ve después. Bueno, chavos, vean la magia, chavos, ¿eh? Ya tiene su alarma, pues, chavos, activamos. Vamos a ver qué más le podemos hacer a este bimmer. Bueno, chavos, pues ya quedó el bimmer. ¿Contento? Sí, güey. Ahí está, perfecto, güey. Es un parote. Bueno, vamos a seguir ahorita para ver qué más coches hay por acá. Viene para acá, me lleva la chingada. Miren, chavos, a la gente que preguntaba que por qué casi no hay Subarus en México, sí los hay, nada más que son un poco más escasos, pero sí los hay. Aunque ese no es un Stay, me parece que es un WRX o inclusive un Impreza sencillo. Se parece un chingo. Ya llegó Vialidad, güey. Ya llegó Vialidad. Bueno, chavos, pues no me aceptaron una entrevista a los de Vialidad, ni hablar. Quisimos preguntarle como que, bueno, qué opinaban acerca de esto, pero creo que no les importó un carajo, güey. Bueno, chavos, como que los de las motos hicieron su mini evento aquí improvisado. La ley está aquí y les vale un cacahuate. Pero se ve que hay mucho movimiento, que hay mucha gente. Y seguramente es por las motos, así que vamos a ver. Yeah.
nos vamos a ir. Estuvo, como decía el Falta Ben en su blog, es muy cierto, estaba muy raro que subiera la ley así como sin vigilancia. Pues bueno, chavos, está habiendo costumbre cerrar el blog o irnos de aquí con la Lady Mustang allí. Se acercó a saludar, muy amable la chica, La verdad es que me late que es ella y su esposo, o no sé con quién está acompañada. Se me hicieron muy amables, sobre todo que se ve que comparten muy padre esa pasión. Así que muy de reconocerse eso. Sobre todo, bueno, porque no es muy común que haya chicas en este ámbito. Pero mira, ahí va, Disfrutando el torque en las llantas traseras de ese Mustang. Pero pues, vámonos, chavos. Vámonos a descansar, porque aparte estoy viendo, si fijan, estaba ya un poquito mojado el asfalto. No es conveniente ahorita pisarle, mucho menos quitarle el control de tracción, pero pues vamos a casa, banda. ¿Qué onda, güey, con la gasolina de fondo, güey? Chavos, pues la lluvia ha cesado. Ya de lavada, no manches. Bueno, pues ni hablar. Vámonos para casa. No sin antes, quiero aprovechar para agradecer como siempre a toda la gente que se toma el tiempo de ver nuestros videos, de ver estos videos de su canal, y sobre todo a la gente que nos ha apoyado siempre incondicionalmente, no solamente viendo los videos, sino también a veces comentando cosas positivas, a veces dando una buena retroalimentación, críticas constructivas. Entonces, bueno, todo eso se agradece infinitamente, chavos. En agradecimiento, estoy considerando la idea de hacer como reuniones express de repente con sus... quiero hacer como reuniones de carros, es decir, con sus coches. Si no traes carro, no importa, puedes también asistir. Pero lo ideal sería hacer como tipo car meets. No voy a hacer ningún club porque se me hace demasiada responsabilidad al poco tiempo que me queda. Pero sí eventualmente reunión con suscriptores en sus carros. Ese se me haría como algo bastante original, bastante diferente. Y que podamos hacer de repente, o sea, que podamos hacerlo aleatoriamente. Es decir, sin una fecha definida ni un lugar fijo. Mi propuesta ante ustedes, chavos, y parezco como presidente, ¿verdad? Mi propuesta es yo decirles vía Twitter, que es el método de comunicación más fácil para mí y más directo con toda la banda, en donde podamos decirles, ¿sabes qué? Nos vemos tal día, a tal hora, en tal lugar. Y eso definitivamente pues sería como la indicación de nuestra reunión. No tomen ningún otro comunicado más que el que se haga vía Twitter. Vinieras a buscarte. ¿Se acuerdan de él, de las fundas, chavos? Pues mira, me lo acabo de encontrar. A ver, güey, muéstrame qué traes ahí, güey. No mames. La verga, güey, te quedó bien perro, güey, No, pues qué bueno que te haya gustado. Patrocino hacia el ganque, güey. Pasado de lanza, güey. Simón. No, güey, muchísimas gracias, canal. No mames, se la pongo una vez, güey. Chinga su madre, güey. Bien, chavos, vamos a ponerle ya su fundita. Aquí está. Para que enfoque esa madre. Ahí la tienen, chavos, nuestra nueva funda del celular. Qué perra, güey, Es un M4, no, es un M3 E92 y un E46, ¿no? Sí. Bueno, se parece. O M4, que... M4, M4 y E46. Qué perra, güey. Me gustó. Bueno, chavos, ya como dicen por ahí, y con esto nos despedimos. Yo sé que fue un vlog un poquito corto. La verdad es que estuvo chido porque además de que me tocó saludar a mucha gente que sigue el canal, muchos seguidores, mucha gente que nos está apoyando. Como les decía, estamos agradecidos. ¿Y por qué mi cámara se está desenfocando? Pero bueno, chavos, espero que les haya gustado este video. Recuerden comentar, dejar su like. Y otra vez se está desenfocando esta madre, güey. Okay. Recuerden comentar, dejar su like. Nos vemos para el siguiente video. Yo soy Ganke. Nos vemos para el siguiente miércoles. Miércoles de autos. Abur. Adiós.